Repartan su belleza por toda la ciudad, en todas las actividades que tenemos. Y bueno, lo importante es que llegan todos a la final. Por lo tanto, hoy día no hay ningún tipo de selección antes de, sino que todas son finalistas, todas son posibles y potenciales reinas. Así que por lo tanto le van a poner su mejor esfuerzo, y no solamente belleza, sino que también cultura, conocimiento. Y ellas mismas lo han dicho, hemos aprendido muchísimo, y yo creo que eso es lo más importante. Así que muy contento por esto, y bueno, desearles mucha suerte, y orgulloso de tener mujeres tan bellas en la ciudad más bella. Con emociones encontradas, a la vez contenta por cómo se ha desarrollado todo el certamen, pero también triste a la vez porque voy a tener que dejar el cargo y dejar de participar, pero bueno, es parte del proceso también. Totalmente positivo, en verdad es un crecimiento personal enorme lo que me ha traído el Miss La Serena, siempre una experiencia 100% recomendada. Espero que la chica que me siga ahora en Virreina 2017 disfrute tanto la experiencia como yo. En verdad las puertas se te abren un montón, en materia de trabajo también, así que todo sirve, todo suma, es solamente experiencias positivas para uno como mujer. Bueno, la verdad muy emocionada, porque estar aquí esta noche te hace recordar un poco todo lo que uno vivió, el nerviosismo, pero ahora uno lo ve desde otra manera, lo ve desde afuera y ve el compromiso de las niñas, de las 10 candidatas, que más encima están súper unidas este año, así que estoy muy contenta por ellas, porque vivan esta nueva oportunidad, y bueno, desearle el mejor de los éxitos a la nueva representante de nuestra ciudad.